de no sé qué. Muy buenos días, Bravilla, ¿qué tal estáis? Bueno, pues como habéis visto, hemos estado tomando cafelitos, ya hemos ido a tomar café. Ahora vamos a hacer nuestros mandados mañaneros de lunes. Y bueno, y fuerza y ánimo para sobrellevar el lunes, ¿no? Que los lunes cuestan, pero hay que arrancar, hay que ir arrancando. Estamos mirando porque es que van a abrir un bazar aquí, justamente aquí, y no sabemos si han abierto ya o no. Y es que tenemos que ir a comprarle unas cosillas a Ainhoa para el cole, para porque le han mandado para que haga un slime en clase, ¿vale? Entonces tenemos que comprarle las cosillas. Si ahora cuando hagamos los mandados no vemos que no está abierto, pues iremos a Saquito a comprarle las cosas, ¿no, Saqué? Claro. Porque hay que comprárselo sí o sí. Cosas de los colegios, niña, que las vamos a hacer. Así que venga, pues comenzamos nuestro lunes. Pues primeros mandados hechos, que ha sido Mercadona. Ahora nos vamos a por lo siguiente, ¿verdad? Vámonos. Mira, comprita hecha, ¿eh? Vamos a buscar Lamborghini. ¿Más aquí? Hombre, mira esa. Escúchame, pues te voy a decir una cosa. Nos lleva a todos lados. Nos lleva y nos trae a todos lados. Hombre. Eso es lo que hay. Este es el Nissan Melona. El Nissan Melona. Mi Lamborghini, diablo. Ya estamos aquí. Vamos a ver si le compramos a Ainhoa las cosillas que necesita. ¿Qué pasa, Seti? Sí, venga, va, vamos. Bueno, pues la cola blanca ya la tengo. Ahora hay que buscarle una paletina y un recipiente para hacerlo. Bueno, al final le he cambiado la cola por una de estas así con purpurina para que le quede el slime más chulo. Y ahora el recipiente, un recipiente de plástico así tipo bol. A ver si encontramos uno. Sé que está por ahí. A ver si encontramos uno tipo bol sequi de plástico. Bueno, pues de dos hermanas de Centro Comercial Aguay hemos pegado un salto hasta, no sé si lo veréis por ahí atrás, hasta Crazy Day Sevilla, que esto está en Sevilla Este. No, Sevilla Este no es esto. ¿No? No. ¿Entonces? ¿Es polígono? ¿Era polígono carretera amarilla? No lo sé, no bueno. Sé, torro. Bueno, en Sevilla, no me acuerdo. En Sevilla, en un polígono tirando por la S40. Hoy es todo 10 euros. Sí, los lunes son todos 10 euros, no es que vayamos a comprar nada, pero hemos venido... a echar un vistacillo. Sí que es verdad que si veo muy baratito un humificador, lo vamos a comprar. Es que se nos ha roto el humificador que teníamos. Se nos ha roto. Pues y sí. si lo tenemos, si lo vemos y baratito, si lo compramos, si no... Vamos a ver, depende, pero en principio hemos venido a bichear nada más y a echar la mañanilla, tú sabes, niña, a regalarnos un poco por ahí. Se ha regalado en el saquito, torro, se ha regalado con la cinturita, le ha dado cuatro vueltas a la estantería. Sí, torro. pero no. Bueno, pues mira, ya vamos para allá. Finalmente hemos encontrado un humificador súper chulo. Y grande. Grande, de estos de los que pones el humificador y tienes humificador ahí, con que lo pongas una vez tienes para absolutamente cuando, todo el día. Ahora cuando lleguemos a la casa, os lo vamos a mostrar. Es un poco antiestético. ¿Por qué? No, pues a mí me gusta. Para una picadora. No, pero está muy bien, importante, está muy bien. Lo importante es que es humito, que es humito. Es que nosotros nos hemos acostumbrado ya a tener el humificador. Peste. ¿Tapé? A ver, cierra la ventana para... ¡Que se abre! Peste, bienvenida. A ver, niña, que nos hemos acostumbrado... Sí, ya, claro. Bueno. Que nos hemos acostumbrado ya a tener un humificador en casa y llevamos una semanilla que se nos rompió hace una semana y bueno, y no hemos podido ir a por uno. Y claro,
Pues bueno, total, nos ha salido 10 euros, ¿vale? Y está súper bien. Ahora cuando lleguemos a casa os lo vamos a mostrar. Aquí en Crazy Day lo hemos encontrado. Porque estuvimos mirando en saquito cuando hemos ido a comprarle a la niña las cosas para el cole y... Sí, ya. Uy, mira, podríamos haber entrado aquí a mirar, pero ya no. ¿Pero tú qué te quieres regalar aquí? No, no, ya no. Pero sí, ya carísimo, estaban carísimos y no me arriesgo a comprar otra vez el mismo DMGI de la última vez que no me ha durado nada. No me ha durado nada. Pero claro, para el precio que tenía, que me costaron 5 euros, tampoco... Vamos a ver este por ti. Vamos a ver cómo sale este. Bueno, pues ya para casa, ¿no? Que hoy vamos a poner un puchero. Vamos a poner un pucherito. Sí, para que me dé tiempo a poner pucherito, niña. Hola, niña. Aquí que acabamos de llegar a casa. Y he visto porque antes de irme... O sea... Ay, aquí no está, niña. Antes de irnos he dejado el roboaspirador puesto, pero veo que no está en el puerto de carga. Entonces, a saber dónde se ha quedado mansa. Anda, mira aquí, niña. Mírala, así se ha quedado la mala leche. Ay, la madre que la trajo. Espérate, niña, espérate, vamos a sacarla de aquí. ¿Tú por qué te quedas ahí? Vamos a ver qué es eso. Esperarse, niña, esperarse. Ya está, niña, ya está. Que se había quedado, mira, ya está. Que se había quedado ahí abajo, se quedó enganchado. ¿Ha ido a regalarte ya? Ay, antes de hacer la comida? ¿A regalarme el qué? No me quita ni la chaqueta todavía. La chanterilla. Venga, esa, hombre. Vamos a mirar el humificador. Vamos a ver cómo va eso, niña. Bueno, Torro, ya estamos aquí. Sí, ya me han visto buscando el robo aspirado por todos lados. Está muy bien. Que vamos a poner pucherito. Sí, primero y antes que nada poner puchero. Primero y antes que nada con el puchero. Y cuando el puchero esté puesto, entonces ya os vamos a mostrar. Vamos a montar el unificador y os lo vamos a mostrar y todo. Para que lo veáis. Sí, porque mira, es que vamos si a poner no... aquí. Tened cuidadillo, Torro. Tened cuidadillo. Agarrad ahí al trecillillo. Sí, porque es que si no, no pongo yo hoy el puchero, ¿sabes? No. Y es lo primero. Venga. La comida. En casa está todo hecho. Tenemos los dos cuartos traseros de yogui, los dos traseritos. Cuartos traseros de yogui. Sí, estoy preparando la verdura, que la estoy cortando, métale, pelando y demás. Métele una talascaita ahí, Torro. Una talascaita. Ahí, vale. ¿Esto qué? ¿Enjuagadito? Sí, le da un enjuagadito. ¿Y a la olla? Y a la olla. ¿Te tiró? Sí. ¿A hueso caliente? Cuando lo enjuague, sí. Ah, mira, espérate, os tengo ahí que mostrar también una cosa. Es que, fíjate, no nos ha dado tiempo y íbamos a grabar la compra, pero es chiquitita. Y la íbamos a grabar, pero al final no la hemos grabado. No la hemos grabado no porque no nos daba tiempo. Y aparte no nos da tiempo, porque es que hemos estado toda la mañana por ahí fuera de pingoneo. De pingoneo, es que no nos daba tiempo ya. Hemos estado toda la mañana ahí. ¿Lo tiro a la olla? ¿Tirarlo o no? ¡Echarlo! Seki, ¿cómo lo vas a tirar? Ahí. Madre que te parió. Ay, Dios mío, de mi vida. Nosotros en el juagoncillo ya sabéis que no gusta... No hay nada mejor que un buen puchero, ¿eh? Un buen pucherito. Ahora te queda nuevecito. Lo que pasa es que tengo hoy un problema. Que los huesos del yo. Los huevos que hay ahí son XL. Y yo es que no me puedo, yo el huevo, tengo la costumbre de comerme el huevo entero. Pero bueno, dentro de los XL, tú sabes, siempre hay algunos que son más chiquitos. Bueno. ¿Y cuál es el problema? ¿Eh? Pues lo partes por la mitad y listo. Vale. Torro, mira, esta noche vamos a comer, hemos comprado bacon, papa cogela de las porruitas y los bases estos de los pollos, esto, para hacer papas gratinadas. Hasta noche. Sí, con el la niño salsa. Se regala para cenar. Mira, muestra así rápido lo que hemos traído. ¿Le enseñas la salsa también? Sí, esperarse, Torro. Esperarse un poquito ahí. A mi Torri, mira. Así, por encimilla, mira. Por encimilla rápido. Tía más mala, qué tía más mala. Tía más mala. Las cosas que le hace al marido en la cabeza. Bueno. Nada, esto, el bacon. Las papas están más porruitas que la viene a tener que coger a dos huesos calientes. Las de formato. De paquete de un kilo han desaparecido. O sea, por lo menos el Mercadona donde nosotros vamos, no lo hay, ¿eh? No lo hay. No está hay. El formato grande, nada más. Pero bueno, esto de todas maneras, como las gastamos. Esto que la cogió la Torro para regalarse ella. Sí,
que le gusta. Sí, le gusta, mira, por 1,90€, niña, en el Mercadona, la crema Nivea, que es crema hidratante, intensiva y refrescante. Para la cara, con aceites de jojoba y vitamina E. De Nivea, la marca de toda la vida, que es buenísima, la voy a probar. Trae 75 mililitros, 1,90€. Mira, la voy a probar y ya os contaré a ver qué tal me va con ella, niña. Ella os hace después un de eso, ¿cómo se llama? Un enfrontidero, ¿cómo es? Un mala leche de esa. Un skincare. ¿Un qué? Un skincare. Una leche de esa, una skincare de esa. Que, nada, bueno, también para hacer las papas gratinadas también hay que echarle quesito fundido. El quesito fundido, primero, fríe las papas, torre, la echa. Le da una vueltecita en la sartén al bacon, lo echa. Y ahora le echa un puñado de queso por encima. Y lo mete en la freidora de aire o en el horno. Y se gratina torquecito. Y ahora con la zarcita esta que está por aquí. Aquí. Esperarse todo. Esta. Esta. ¡Guau, qué con salsa la ranchera, más buena! ¿Qué? Le echa por encima y te qué regala. ¡Qué buena pero está esta salsa ranchera! Pero la salsa no la calenté, la salsa ranchera. No. Una vez que salga ya las papas gratinas, entonces le echa ahí el chorreón de salsa rico, ranchera. Eso te regala. Te entra un brillo en el pelo todo. Y ahora después un postre y te acuestas. Me tiro un agüezo con el que. Vale, a ver, también hemos traído dos barritas de pan por aquí. Unos batidos para el colegio para Ainhoa. Una y dos colas. Estoy recogiendo la babajilla, porro. Sí, sé que está recogiendo la babilla. Y ya está, ¿no? No hemos traído nada. Ah, y los avíos del pulsero, que ya no lo vais a ver porque el pulsero ya está puesto. Os voy a enseñar el pulsero. Mira, por aquí ya se está haciendo el pucherito, ¿vale? Lo dejo así con la olla entreabierta y mientras tanto vamos haciendo nosotros lo demás. Pues mira, el humidificador es este. Es de 1 litro, me parece que es. ¿Un litro? No, 1 año. Aquí pone 1 año de garantía, sí, pero la garantía en este tipo de comercio no hay. No, aquí no hay garantía. Aquí si no funciona, lo tira. Aquí no hay garantía que valga. Está abierto porque lo hemos probado allí en la tienda. Sí, porque allí en la tienda esta hay como una mesa con unos enchufes. Para que pruebe el cliente los productos. Para que el cliente que quiera probar si funciona o no funciona bien. Evidentemente es nuevo, ¿eh? Mira, viene con todos sus plásticos. Mirad, ¿veis? Vamos a quitarle los plásticos para mostrarlo bien. ¿Esto qué es? Yo no sé qué es esto. El queso, ¿no? Mira. A ver, espera, os voy a hacer un bossing. Un bossing. Claro, os voy a hacer un bossing. Un bossing. Para agarrarse, agarrarse. Te voy a dar yo a ti bossing. Está yo ahí volando mucho, ¿eh? Vale. Te voy a dar yo a ti bossing. Bueno, corre, esto mira, en principio es así. Es fácil. Vale. Para una máquina. El enchufe. Para, no, para una. De esto una. Una chisma de esta, esto no, espérate, torro. Esto, espérate, voy a leer las instrucciones. Sí, lee las instrucciones porque no sé dónde se echa el aceite esencial, ¿sabes? El agua se echa ahí, torro. ¿Dónde? Me parece, aquí. Sí. Y esta es la olla, ¿ves? Sí. Creo yo. Y el aceite esencial creo que se echa aquí. A ver. Míralo. Míralo, venga, en las instrucciones. Venga. Míralo tú, que. A ver. Ay, vamos a mirarlo y ahora vos decimos. Venga, va. Ahí. Ya tiene el tanque lleno de agua, ¿vale? Vamos a ver. Ahora, anda, ahora no vacía. A ver cómo va ahora, sé que. Ahí. Vale, le hemos echado ya el aceite esencial. Que mira, que te voy a decir una cosa. Pone que hay como una pestañita para que tú eches el aceite esencial ahí, pero nosotros lo hemos echado directamente en el agua. ¿Sabes lo que te digo, no? Eso me lo meto en el yogui. ¿Esto para qué es? ¿Eso para qué? No, eso tiene que ir en algún lado, sé que. Ahí, creo yo. ¿Y esto? Pues eso tiene que ir en algún lado, eso es para algo. Nos ha faltado un filtro, nos ha sobrado un filtro. Vamos a ver, vamos a. ¡Adentro! Vamos a mirarlo. Ahora, pues después de mucho liar, mira, niña, ya está, ¿vale? ¡Ay, no muere a torro! Que no, que eso es graduable. Tiene su ruletita aquí, ¿vale? Y tú lo gradúas para la cantidad que de vapor que quieres que suelte. Tenemos desde mínimo hasta máximo, ¿vale? Tú ya lo gradúas la cantidad que tú quieras. Nosotros lo tenemos una cosa máxima, intermedia. Así, mira, máxima, mira, así. Hierro. Eso cuando lo metes. Mira, así es máximo. Se ponéis reggaetón en la casa y se ponéis. O se lo ponéis más. Y ahora soy a la mitad. Con que lo ponga a la mitad, suficiente. Está bien.
pinza de gomito. Perfecto. Yo la ponte aquí, sé que se te... Ay. Yo la... El aroma se lo llamo ahí. La sí, pa. La sección esta que trae para echar el... Yo se lo echo directamente en el agua porque así huele mejor. Va, da más directamente, directamente el aroma. Va directamente del agua, va para abajo. Para claro. Que abajo se liga pues y lo sí. Pulsa. Pues oye, está muy bien por 10 euros, ¿verdad? Por 10 euros. Está súper bien. A mí me gusta, tiene una buena estética, no lo, es feo. Lo que, falta una lo que parece una trituradora de esta. De bueno, pero yo no lo veo feo. Está bien. Genial. Ala, pues ya está listo. Qué ve, torro la que liamos para cualquier chumina. Esto es impresionante, ¿eh? La que liamos para cualquier chumina. Seguir. Esta pieza está sobrado. Mira, che, esta pieza ha sobrado. Eso ha sobrado. Yo me para a mí que se han equivocado y esto no iba ahí. Torro. Yo creo que eso es, creo yo, bajo mi punto de vista y lo que yo pienso, es que esto es para cuando no se utiliza, ponerlo y que no le entre polvo. ¿Qué dices tú? Si esto está abierto, ¿qué polvo? ¿Qué polvo, Judy? ¿Qué polvo, hija? ¡Esto está abierto! Yo qué sé, es lo que yo pienso. Esto se ha equivocado y la ha echado nota dentro de la caja. Pues ya está. Dicho, ahí está caga burtillo y la ha echado ahí dentro. Pues ha sobrado, niña. Ya está. Eso es igual que cuando montas una mesa, una silla, siempre sobra un tornillo, ¿no? ¿A quién no le sobra un tornillo? Alguna vez, a mí pues, me sobra, a mí se me cae. Pues aquí ha sobrado una pieza, no pasa nada, no hay problema. Parece que sí, queda aromilla, ¿eh? Seki está cambiándole el agua a la pecera, así que mientras Seki, perdona la oscuridad, a ver, ahora, mientras Seki le cambia el agua a los peces, voy yo a recoger un lavado de toallas que hice ayer por la tarde y ya supongo que estarán todas secas, ¿vale? Vamos a recogerlas. Allá y vamos a dejar todas estas toallas ya dobladitas, a ver si apago la luz, niña. Ay, vamos a dejarlas dobladas y me las quito de encima porque si no después a mí se me acumula todo. Vamos a ver, y mientras tanto os voy a hablar de un tema muy importante que estoy segura de que Seki intervendrá también, seguro. Venga, va, esperarse que estoy colocando primero aquí todo el cotarro. Esperarse. Vale, me traigo las toallas para acá mientras hablo con vosotros. Mira, resulta de que este fin de semana, no sé si es que son personas a lo mejor que ven los vídeos pero nunca comentan, o son personas que han llegado aquí de casualidad, o son personas que, pues bueno, han venido a decir eso y se van, no lo sé. Pues bueno, al parecer hay tres o cuatro personas que, o tres o cuatro cuentas que se han puesto de acuerdo para comentarnos en algunos de nuestros vídeos que nosotros lo que tenemos que hacer es salir más a la calle y grabar más en la calle. A ver, y yo quiero decir y quiero contestarle a estas personas porque bueno, es que al parecer parece ser que todavía pues no ha quedado claro, ¿no? Y es lo siguiente. Nosotros cuando empezamos aquí en nuestro canal hacíamos solo y exclusivamente nuestros vídeos con nuestro toquecito y respectivo humor, ¿vale? Pero solo y exclusivamente en la cocina. Nosotros llevamos aquí ya en YouTube 4 años. De los 4 años, un año y medio aproximadamente estuvimos grabando solo y exclusivamente vídeos en la cocina. Luego ya poco a poco entremetimos, cuando salíamos a un sitio lo grabábamos, cuando salíamos a otro lo grabábamos, cuando salíamos a otro, hasta que se convirtieron nuestros vídeos en blog diario, ¿vale? Con el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa? A ver, tú no puedes venir aquí y comparar nuestro canal con otros canales y os voy a explicar el motivo. Todo el mundo no estamos en la misma situación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos obligaciones, tenemos hijos, tenemos
en el caso de Seki, porque aunque yo también, pero mi trabajo es este, son las redes sociales, pero en el caso de Seki, tiene su trabajo en una empresa fuera de casa, en la calle, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos estar todos los días grabando en la calle. Primeramente, porque, como bien estoy diciendo, tenemos nuestras obligaciones que tenemos que hacer independientemente de los vídeos, ¿vale? Porque nuestra vida no ronda tan solamente en grabar vídeos, como ya os he comentado. Segundo, nosotros lo que grabamos es nuestro rato de la mañana, nada más, exceptuando algún día excepcional que a lo mejor coja seguido de descanso y nos dé por grabar cualquier cosilla por la tarde o por la noche, ¿vale? Pero es lo que menos. Siempre grabamos, siempre por la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros grabamos nuestras rutinas de mañana. ¿Nuestras rutinas de mañana cuáles son? Pues ir a hacer la compra, llevar a los nenes al cole, hacer la faena de la casa, si tenemos que ir a médico, vamos al médico, si tenemos que ir al dentista, si tenemos que ir... Rutinas de mañana. Así que yo no puedo decir otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Eso no quiere decir que no salgamos, evidentemente salimos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros salimos, salimos con nuestros hijos. Y ya sabéis que nosotros no sacamos a nuestros hijos en las redes sociales. O sea, no. Eso sería lo último que nosotros haríamos. Que también han habido muchas personas que nos han dicho y nos han comentado, oye, pues a mí me gustaría ver a vuestros hijos en los vídeos, estaría súper bien, estaría... No te digo que no, que no estaría súper bien, pero cada persona es un mundo y cada persona piensa de una manera distinta. Las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, pero también muy malas para otras. Y yo, bajo mi punto de vista, que cada uno es libre de hacer con su vida y con sus hijos lo que le dé la gana, a ver si me entiendes. Lo que te quiero decir, que a mí no me parece ni bien ni mal que otras personas lo hagan, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero no, yo, bajo mi punto de vista, es algo que no voy a hacer nunca, lo siento. Momento, mis hijos no salen en redes sociales. Cuando ellos sean mayores y ellos quisieran salir, porque salgan. Que mi hijo cumple 18 años y mi hijo, que ya te digo yo a ti que no, pero bueno. No, porque a él no le hay forma. Pues, no, pero que mi hijo cumple 18 años y mi hijo me dice, mamá, que a mí no me importa salir en tus vídeos, que yo quiero salir en tus vídeos. Oye, perfecto, tiene 18 años, es mayor de edad, es consecuente a sus actos, él sabrá lo que hace, ¿no? Pero hoy día, bajo mi responsabilidad, un menor de edad no va a salir en mis redes sociales. Lo siento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando salimos, salimos con nuestros hijos. Yo no puedo estar con mis hijos y grabando al mismo tiempo. Porque cuando salimos con nuestros hijos es para disfrutar la tarde, para disfrutar el momento. Por ejemplo, hoy lunes, mañana martes, Seki descansa. Salimos por la tarde, ¿vale? Salimos a lo mejor con Ainhoa porque mi hijo tiene gimnasio y salimos con Ainhoa, por ponerte un ejemplo. Pues lo siento, son momentos familiares, son momentos de nosotros que nos vamos a grabar. Por supuesto que salimos, por supuesto que vamos y venimos y hacemos y deshacemos, pero nuestro contenido es este. Y yo entiendo y comprendo que haya personas que le gusten más, otras personas que le gusten menos y para gusto los colores, eso es así, ¿vale? Y quería dejar esto claro. Otra cosa, por ejemplo, en el canal de compras. Es que siempre hacéis lo mismo, siempre hacéis compras. A ver, el canal, ¿cómo se llama? Compra con Judith y Seki. Evidentemente es un canal solo y exclusivo para mostrar compras. Estamos mostrando lo que nosotros compramos. Exacto. Y lo mostramos. Hay a personas que le guste, otra persona pues no le guste. Oye, para gusto los colores, volvemos a repetir. Vamos a ver, mira, si nosotros hemos salido a la mañanita a nuestro antojo y a nuestra forma y a nuestra manera, que yo puedo ir a grabar la Torre del Oro. La Torre del Oro. Y ahora pongo en el título Torre del Oro, Sevilla. Venga, a ver quién entra a ver el vídeo. Yo te estoy ofreciendo de que veas mi vida día a día, lo que yo hago y lo que... Nuestras rutinas de mañana. Lo que yo quiero y lo que queremos. Porque es mostrar. Que no es ni nuestro día a día, son nuestras rutinas de mañana. No es nuestra cosa, claro. Pero que nosotros salimos más, salimos menos. Y nosotros vamos mostrando, mira, pues vamos a comer esto. Hemos ido allí, hemos ido aquí. Cuando hemos estado malo, también lo decimos. Oye, nosotros mostramos lo que se puede mostrar. Claro, ya está. Pero ya está, ya se ha quedado el tema este claro. Sí, tema claro y toallas dobladas.
Pero bueno, quería dejarlo claro, que este es nuestro contenido. Y es que es lo que hay. Yo siento mucho a la persona que no le guste o que se le puede hacer monótono. Pero es que no hay más. Es que no podemos mostraros más porque para mí en esta vida todo no vale. Y con esto ya lo dejo todo dicho. Mostramos lo que podemos mostrar. Punto. Se acabó, ¿vale? Entonces, pues nada, agradecemos inmensamente a todas estas personas, a todos vosotros y vosotras que nos acompañáis y que cada día nos decís que os gustan nuestros vídeos, que esperáis con ansia que subamos vídeos, que cuando no subimos estáis ahí por privado, por Instagram, por cualquier sitio, preguntando, oye, ¿os pasa algo? ¿Por qué no habéis subido vídeos que estábamos esperando? Como por ejemplo ayer domingo, ¿no? Que nos estuvisteis preguntando por la noche, oye, ¿qué pasa? Y el vídeo, y el vídeo. Os lo agradecemos inmensamente y de verdad os mandamos muchísimo cariño a todas vosotras y vosotros que nos queréis y nos apreciáis. Un besito grande. Bueno, venga, me he recogido el pelo, ¿vale? Y vamos a ver cómo va el pulserito. Vamos a ver este pulserito cómo va. Pues va, va. Este cardito va. Estoy aquí con el casito que de vez en cuando pues le voy quitando esa espumita que se crea. Mira, ¿veis? Se la voy quitando porque va saliendo poquito a poco. Porque esto, pues bueno, no es conveniente. Estos son las impurezas de los huesos y la verdura del... Sobre todo de los huesos y de la carne, ¿no? Son las impurezas y yo siempre se lo quito. Menos cuarto, menos diez. Están ahí metidos en la cuevita. Bueno, pues mira, así ha quedado todo, ¿vale? Así lo vamos a dejar. A ver, vete para atrás para que se vea bien. Así lo vamos a dejar a la pecera y al lado del humidificador. Que no se saben de meter los peces, sino... Ahí o allí. Pero bueno, queda bien. Que no, Torro, que esta vida son dos días y hay que disfrutarla. Y hay que disfrutarla, reírse, cagarte en la leche cuando hay que cagarse en la leche, está claro. También por esto que hemos comentado, ¿no? Esto atrás que hemos comentado. Yo sé que nos vaya a poner, no se cuenta, no. Lo que pasa que sí que es verdad que de vez en cuando las cosas hay que dejarlas claras. Que tenía puesto el extractor. O sea, es verdad, no me da cuenta. De vez en cuando las cosas hay que dejarlas claras. Porque, claro, ya hay incluso hasta persona habitual, ya que lo que pasa que oye, otra vez vídeo, oye, otra vez. Es que los vídeos son diferentes. Lo que pasa que si a lo mejor... En casi todos los vídeos terminamos o la mitad del vídeo para adelante en la cocina, pues os mostramos lo que vamos a comer y ya está. ¿Vale? Ya está. Es que lo vuelvo a mañana, es que son nuestras rutinas de mañana. Mañana puedo hacer un vídeo en la rotonda de ahí, la rotonda donde está el caballo. Ahí podemos hacer un vídeo. Y ya está, así salimos de la monotonía. Torro, sí, vamos a ver, es que a mí no me sirve de nada. ¿Qué hago? ¿Me pongo a inventarme cosas? No, yo no me voy a inventar. Niña. No me voy a inventar una historia. La contaron y después no aparece en el vídeo. Es que sería incapaz. Os estoy engañando. Sí, es verdad que hay personas que les gustan que lo engañen. Personas que les gustan ver. Hay personas que les gustan ver lo que nunca podrían tener. También, pero es que nosotros eso también. Eso es cierto. Pero nosotros también nos gustaría tener la leche. Por eso os hablamos y os mostramos tan naturalmente. Claro, otro día. Como cuando también dicen, oye, es que nunca coméis fuera, es que siempre coméis en casa. Mi hermana, tú vas a venir a mí a darme para irme yo a comer a una terracita, unos montaditos, una paellita. Hombre, si tú vienes, ¿me lo das? Claro. Yo, seguro que la Judith se va a una terracita a comer. Si hubiera ganado el programa de paso palabras, no hubiéramos tenido. No, eso. Hombre, no, sí es eso. No, bueno, sí, también nos han dicho siempre. Siempre se estáis quejando que no tenéis, que no. Yo no le pido nada a nadie. Yo solamente te estoy mostrando. Claro. O sea, yo te estoy mostrando. ¿Cómo te digo yo? ¿Qué digo yo? Mira, Torro, pues te voy a enseñar la olla esta, no sé qué, no sé cuánto. Ahora claro. Dice, para mí no me gusta, pues no la pega. Estamos mostrando la realidad de una familia. De una familia normal y corriente, como cualquiera de vosotros. Como cualquiera de vosotros y de vosotras, que viven, pues eso, como pueden vivir, claro, dadas las circunstancias de esta vida hoy día. Ya. Y punto, pelota. Yo sé que este, precisamente este, no es el contenido que os gusta.
No, no. Pues, no. Pero hay veces que hay que dejar las cosas claras. Pero hay veces que hay que dejar las cosas claras, dar un martillazo en la mesa y decir quieto, quieto. Si no te gusta, vete, punto, ya está. En fin, no se va a repetir más, se merece, todo. Por pucherito, tiene un olor ya. Bueno, ya lo está despumando ya, ¿no, Torro? Bueno, despumando, llevo ya 2 horas, sé que no van a desordar espuma. Una, Torro. Ya, el pucherito te sale un brillo en el pelo. Me voy a cocer huevete, ¿sabes? Es un XL hoy. Vamos a ver cómo nos comemos eso. Y eso, Torro, que esta tarde, sí, esta tarde queremos salir también de donde te dije antes, vamos a ver. ¿Dónde me dijiste antes? Ya no me acuerdo. Se van a creer que estoy postureando. ¿Qué dices? ¿Ya no me acuerdo dónde me dijiste? No, no podemos decir. Ah, vale, pues no lo digas. Vale, ¿qué? Vale. Dime, tú dime, vale. Ah, verdad. Ah, sí, es verdad. Sí, ya me acuerdo. Vale, vale. Esta tarde vamos. Oh. Bueno, pues nada, que esta tarde, eso sí, esta tarde saldremos porque tenemos que ir con mi chopito chica. Tenemos que llevarlo a un sitio también. Y como ha dicho la Judy, el niño tiene gimnasio, es lo suyo y eso. Y ya está. Y el tiempo que él está en el gimnasio, pues ya está. A la playa, deseando de Torro. Uy, sí, eso y sí. Deseandito, y a la playa, ponerme como un moquerucito. Y vaya a ver una croqueta con pata. Aquí. Una croqueta, no, un arbondigón. Entre arbondigón y muslo de pollo. Más bien un arbondigón. Porque tienen más formita de arbóndiga, hijo. Yo soy Judy y soy del Tirensi. Mira qué tipa. Participe en pasapalabra. No me cabía el cholón en roco. El humificador este nos va a traer. Está creando una follasca que al final llueve dentro de la casa. Que no, hombre, que no. No, en serio, Torro. Qué bien huele. Además, le da un olorcito a melón que hay en mi casa, Torro, ahora. Ahora mismo pasa por el portal y huele a melón. Bueno, yo no sé a qué huele, me da un puchero. Bueno, es verdad, está mezclado lo entre puchero y melón. Es que le estoy diciendo a Seki. No, pues lo vamos a parar, ¿no? Sí, es que claro, le estoy diciendo a Seki que tenerlo ahora puesto es para nada. Porque es que como tenemos puesto el puchero, sí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo lo que huele es a puchero. Ya. Entonces, cuando se acabe el puchero, entonces se pone. Bueno, pues ahora se pone ya, es verdad. Claro. Porque es que hay uno entre melón y puchero, Torro. Bueno, Torro, pues el unificador este lo voy a bautizar como el unificador de la tía mala. Mira. Ahora se me han reorfizo, me cago en mi santa leche. Ahí. Así. Ea. Mira, Torri. Tía mala. Mira, ya voy a recoger a Ainhoa al colegio, que ya es hora y voy esta tarde. Así que imaginaros. Tenemos ya toda la plaza de aquí de la Constitución, toda preparada para este domingo que comienza la Semana Santa. Mira, ¿veis? Mira, ya todo preparado. Solo a falta de colocar las sillas. ¡Qué bien! Ya con muchas ganas de Semana Santa ya. ¡Qué pesada de calor hace en la calle! Hace una calor ahora mismo en la calle que es increíble, de verdad. Bueno, venga, vamos a ver cómo lleva Seki el puchero. Seki ya le ha echado los fideitos, que le queda un par de minutitos, ha hecho. Y por aquí tiene la carnecita, por aquí caldo para cuando enfríe congelarlo. Así que vamos bien. Ha salido menos caldo, ¿eh? ¿Cómo? Que ha salido menos caldo, me creía que iba a salir más. ¿Sí? Sí, pero ha salido menos, pero bueno, bueno, pues mira, el hueveo que tengo aquí. Sí, le hemos puesto un huevo para cada uno también y demás. Un trocito de zanahoria, patatita y está la pringadita ahí. Venga, pues, ala. De postre comeremos fruta y vamos a comer. Creo que ya despedimos el vídeo aquí. Despedimos el vídeo. Primero quiero decir, Torro, que no se toméis a mal las cosas que hablamos cuando nos ponemos un poquillo más serio y eso, no se lo toméis a mal, ¿vale? Pero de vez en cuando es bueno de hablar las cosas, no tenerla callar, tiene callar revienta, Torro. Así que muchísimas gracias. Un besito muy grande, que os queremos mil, que ya lo sabéis. Y que nada, que mañana nos vemos aquí a las 9 de la noche. Adiós.